levantar obras, hay que recuperar servicios, hay que recuperar programas, el programa Mi Lugar en el Mundo, que son programas municipales de terreno para construcción de vivienda, donde hay una gama importantísima de beneficiarios que son de los distintos departamentos de la provincia de San Juan y que están esperando una respuesta, digo, porque el gobierno actual se ha encargado en complicarle la vida a los beneficiarios de los programas de distintas maneras, y lo que primero que vamos a hacer es poner en vigencia la recuperación de los programas para que el Estado municipal empiece a cumplir con la legislación. Hoy en día hay quien está incumpliendo la normativa vigente, entonces la primera etapa va a ser de recuperación de servicios y recuperación de programas. Bien, intendente, bueno, la transición anterior con Más APC fue un poco complicada, ¿no? Con, bueno, ya lo que sabemos todos, acusaciones, etcétera. ¿Cómo se imagina que va a ser esta, teniendo en cuenta que todavía quedan bastantes meses para diciembre? No, nosotros desde nuestra óptica, desde nuestro lado, apuntamos a que la transición sea absolutamente ordenada. Nosotros tenemos mucha tarea que hacer con la conformación de los equipos, la planificación y la visión de generación de políticas que nos hagan crecer, y la gestión actual debe seguir gobernando hasta el 9 de diciembre. Oportunamente, por supuesto, cuando estén más cerca los plazos de entrega, intentaremos que nuestros equipos técnicos puedan sentarse a la misma mesa con los equipos de la actual gestión para lograr un conocimiento de cada una de las áreas, y eso lo vamos a hacer en absoluto respeto y orden. Digo, se notificará a cada uno de los jefes de área, se le pedirá documentación, se le pedirá informes, y bueno, y trataremos de llevar esto a buen puerto para el 10 de diciembre estar gobernando nuevamente. Muy bien, seguidamente pasamos al ámbito...